tenemos con quién pelear estos pobres hijos de puta. Es que están todos uniendo la formalidad con la, no, la nobleza con la debilidad, son maricas. Eso se lo puedo demostrar en estos días apenas empiece la guerra de esos hijos de puta. La gonorrea que se transó por $1,500,000, que es el que maneja esos operativos, esa gonorrea, cree que es porque, que, porque es policía, que si yo tengo miedo a ese hijo de puta, ¿ok? Ojalá me estuviera yendo esa gonorrea, hijo de puta, para que diga la matada que le voy a pegar. Déjeme decir a esa gonorrea de Coronel Martínez, que así se llama ese marica. Decirle a ese marica que no se la perdono nunca en la puta vida y que le pongo bombas en las casas de la familia, que no acabo a esa gonorrea. Asesinado por 5 sicarios el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernán. ¿Aló? Hola, Escobar. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ver con su familia? Yo estoy disponible para eso, yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a aceptar una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esa cárcel porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carro bomba y vuelan una manzana. Yo colaboro y estoy dispuesto a lo que sea, pero a mí pues no me da miedo los gringos tampoco, ¿me entiendes? ¿Qué? Puedo hacer en este momento un puente con la Presidenta de la República, pero dígame algo concreto, por favor. Transmítale al presidente que tengo la intención de regresar a una cárcel diferente a la de Envigado, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Porque pero, ¿cómo se las transmitimos, Pablo? Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana.
Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi reemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Bueno, la primera pregunta parece que es obvia, y es porque después de muchos meses de haber guardado tanto silencio, pues por fin ahora decidí hablar en primer lugar. Entonces es una pregunta como en dos sentidos. ¿Por qué tanto silencio durante tanto tiempo cuando todo el mundo ha hablado de usted, cuando todo el mundo muchas veces pone cosas en boca suya y se habla de todo lo que hace y usted no dice nada? Como muy callado. ¿Y ahora va a hablar? Bueno, ¿por qué? Bueno, yo siempre había decidido guardar silencio porque yo considero que si me pongo a explicar, a dar explicaciones de todo lo que se me acusa y de todo lo que se dice de mí, sinceramente no tendría tiempo para dar todas esas explicaciones. Bueno, empecemos hablando por uno de los temas más recientes en los cuales se ha visto involucrado, y es en concreto el problema de las masacres. Es tal vez una de las últimas indicaciones en las cuales aparece su nombre. ¿Qué tiene usted para decir sobre esto? Eso es lo único que me hace enfrentarme de nuevo a los micrófonos para manifestarle al pueblo de Colombia que me conoce y que me apoya que soy ajeno a todas esas acusaciones que son tejidas por ciertos intereses que se han formado contra mi persona, pero todas las personas en el departamento de Antioquia saben que yo no tengo intereses de ninguna naturaleza en las regiones donde se han sucedido esas masacres. O sea, no tengo intereses en Urabá, no tengo intereses económicos en Córdoba y tampoco tengo intereses económicos en Puerto Boyacá. Soy ajeno a esa situación, soy inocente de esas acusaciones y repudio todo lo que se trate de masacres y asesinatos colectivos. ¿Pero de dónde considera entonces usted que vienen ese tipo de sindicaciones? Es decir, ¿tiene que haber algún origen, tiene que haber alguna razón para que termine su nombre involucrado en esto? Sí, como le digo, hay personas interesadas en hacerme daño y hay personas interesadas en enfrentarme con la izquierda. Hay personas que cuando les conviene decir que yo estoy vinculado con la izquierda no tienen ningún límite en sus palabras para expresarlo así. También a veces me sindican de estar aliado con la derecha, de manera que no hay ninguna consistencia en estas acusaciones. Unas veces soy de la izquierda y otras veces soy de la derecha, y unas veces actúo contra la izquierda y otras veces actúo contra la derecha. O sea que eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor jurídico. ¿Y cuál es la realidad? Es decir, esto me toca un tema que yo venía pensando para más adelante. Se ha hablado de relaciones, incluso se acuñó un término ya que es de vieja data en el país, la narcoguerrilla. Pero por otro lado se dice también que hay apoyo a grupos paramilitares, etcétera, sectores de derecha. ¿O es que se está con el que más convenga o cuál es la realidad frente a ese tipo de relaciones? No, la realidad es que yo soy una persona muy respetuosa de las ideas ajenas. O sea, yo respeto las ideas de los demás. Si yo veo que la gente de la izquierda tiene ideas que le convienen al país, yo no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Y si veo que la gente de la derecha también tiene ideas que le convienen al país, no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Pero de todas maneras yo no tengo por qué matricularme en ninguna corriente. Yo simplemente soy una persona que respeta las ideas de las demás personas.